¿Qué tal? Y bienvenidos a otro video más. Y quiero dar un gran saludo a... Y ahora te traemos una insólita noticia. Conocerás que hay personas que quieren casarse con animales o lugares, pero esto ya rebasa los límites. Hay una joven en Florida que quiere casarse con un cartucho de Tetris. Así lo escuchas, con un cartucho de Tetris. Si quieres saber más de esta noticia, quédate aquí. Una mujer en Florida quiere casarse con un cartucho de Tetris, así se llama el título de esta noticia. Es una historia extraña, pero no es única, pues otras personas, hombres y mujeres, han intentado contraer matrimonio en varios lugares del mundo con objetos como la conocida objetofilia, localizaciones e incluso personajes de ficción. Está bien, entonces yo mañana me caso con mi Galaxy 8 y quedan todos invitados a mi boda. Punto. Nurul Mahaben Hassan cuenta que está enamorado del videojuego Tetris hasta el punto de quererse casar con él. Sí, así como lo escuchas. La estudiante de 20 años asegura tener una historia romántica con el videojuego después que el ligoteo inicial pasara a algo más serio. Si alguien puede explicarme esa relación entre el videojuego y una mujer de 20 años, por favor déjeme una opinión en la cajita de comentarios. Gracias. Empezó cuando empecé a jugar con el juego Smash Bros. Y escuché la canción de Tetris y pensé que era bonita, ha dicho la joven. Cada vez que la oía, quería jugar con el Tetris. Todo lo que hacía era seguir jugando y pensar en jugar con Tetris. Bueno, sin ofender, no sé qué clase de juego jugaba con Tetris. Vamos a hablar en serio, por favor. Así empezó a obsesionarse con el juego y a dedicarle horas. Incluso duerme con su copia de juego establecido, lo que describe como una relación física con el juego. Se trata del cartucho de NES. Ok, ahora vamos a decir que Tetris ya tiene novia. O sea, hello. La joven dice, creo que Tetris es precioso, se centra en la perfección y estimula tu mente. Físicamente siento lo que se siente cuando se está en una relación. ¿Qué has encontrado al correcto? ¿Serio lo dices? Yo creo que más busca fama que estar enamorado con cartucho. O sea, no hay sentido, no, o psicológicamente no está bien de la mente. Uno de los dos. Por favor, comenta ahí, déjame algo razonable, porque no entiendo cómo se va a enamorar de un cartucho. No tiene sentido. La relación con Tetris ha sido posible porque, según cuenta, la relación con su calculadora no funcionó. Es suficiente. Ahora también ya estaba saliendo con una calculadora, que el día de mañana va a salir con el PlayStation, con una Xbox One. O sea, ya, suficiente locura por hoy. Me despido. Ya, adiós. Gracias por ver el video, si te gustó déjanos un like y por favor no te olvides suscribirte a mi canal, ahí con una flecha te indico dónde tienes que hacer, hazle clic en mi logo, te suscribes, es gratis para que no te pierdas mis próximos videos que iré subiendo. Y nos vemos en el próximo video, bye bye.